que foi financiado pela União Europeia e que foi coordenado pela Rita Sousa. Se nos quiserem adicionar no LinkedIn ou se tiverem algum tipo de questão, podem colocar também por e-mail. Dizer-vos que este projeto inicia-se então com a premissa de que, de algum modo, os efeitos das alterações climáticas são previsíveis e que estes terão impactos nas economias e em setores económicos específicos, como, por exemplo, o setor do turismo. E, portanto, a definição de estratégias era absolutamente prioritário, bem como ao nível da oferta turística e nas políticas de suporte, e então queríamos criar um projeto que tivesse um impacto prático e que pudesse contribuir para a adaptação do turismo numa ótica de desenvolvimento regional e Una local, óptica de desarrollo sempre regional com obviamente. y local, siempre, obviamente. Portanto, isto foi um projeto que teve a parceria do ICNF, que é o Esto Instituto da Conservação da Natureza das Florestas, que é a alma mater tuvo portuguesa. el apoyo de ICNF, que es el Instituto de Conservación Dois núcleos de investigação para dentro las do áreas Conservatório, protegidas. focada em También duas tenemos áreas científicas, la um apoyo de laboratório la do Universidad UNIP, de Miño, um instituto enfocados en economía de un de lado y estudos también de la de alterações geografía climáticas. para medir los impactos de las alterações Começou este climáticas. projeto em 2021 e terminaram Comenzamos este este projeto proyecto em en 2021 2022. y terminamos el E, portanto, 30 de junio de é um projeto 2023. enorme, Por lo tanto, este proyecto es é um un proyecto projeto com mais de 1.000 enorme, es un candidatos proyecto na escola que superior más dinero da Universidade do Minho. colocó en la economía de la Universidad de Miño Reuniu cerca de 25 investigadores e, y portanto, reunió cerca de 25 investigadores. matérias que foram Es muy grande, nesta bastante intentos a nivel de los asuntos abordados. decidi só dar En uma esta breve presentación decidí solo dar una presentación de algunas partes para que se falar localicen sobre geográficamente, impactos ao nível dos efeitos climáticos, hablar sobre ao nível da nuestros biodiversidade, resultados a e depois nivel de três efectos estudos climáticos y climáticos de de três resultados sociales y económicos, y instituciones de después desenvolvimento sustentável da algunos África estudios do con Norte de África. temáticas Portanto, diferentes falamos sobre las áreas protegidas del norte de Portugal. Entonces, hablamos sobre las rutas de senderismo, las tasas turísticas en áreas protegidas y también el enfoque del turismo sustentable dizer-vos que isso também en está el Parque financiado Natural de Albán. em grande parte Y pela está natureza. Portanto, temos aqui um a conjunto de ser dados do lado publicado en esquerdo, el temos a contexto de situação Galicia. Aqui atual en la parte izquierda tenemos el de Parque Mondelo-Fluzen, Natural Norte, que que é es uma área protegida cerca del costeira, que na maioria ayuntamiento. da sua área Es está un área protegida protegida pela zona costera, marítima. donde su gran E, portanto, temos aqui área es una zona uma área com marítima. Y lo surf, importante es que pesca, alguna industria canoagem, e, portanto, temos já aqui uma de série canotaje es de importante, já com que uma es envergadura una industria sustentável. bastante ya con la Do lado envergadura en esta contrário, do área. lado direito, temos o mais En el pequeno sentido dos contrario, parques, del lado que é o derecho, Parque tenemos Miño Alvão, el parque más pequeño encontra-se com portugués, Miño el Marítimo parque de de Albán, Portugal, que Porto, tiene un Lisboa, débil dinamismo Sintra, económico, poco desarrollo extremamente turístico, montanhosa, una zona cerca de um extremadamente milhão e meio de montañosa, população aislada, relativamente con pequena, bajísima e portanto, densidad tem poblacional, menos de 500 3 ou 4 habitantes, y por lo rutas tanto de senderismo, tem as hay montanhas das tres o Flores, cuatro que é rutas de atração turística, senderismo, tiene recreativa, unas cascadas de gran recreativa atracción e pouco mais. Portanto, turística, também era um dos una de las objetivos que mayores tínhamos protegido neste estudo. atracciones turísticas de la península Temos ibérica y aqui un um poco más. painel que nos ajuda Además, a perceber tenemos o ese nível do tempo em parque, Portugal, aqui já com el único parque natural que algumas tenemos en características Portugal, aqui con alguna turísticas actividad apuradas, turística, mesmo algunos com a municipios, presença tenemos de aqui alojamiento, alojamiento, e portanto toda esta área é precisamente aquí protegida en esta zona, Terresboro, y e esta portanto área era para transfronteriza. colocar o nosso, a nossa atenção aqui. Y Portanto, a nossa vamos a enfocar preocupação nuestra atención aquí. começou pelos efeitos das alterações Nuestra climáticas na temperatura. discusión E o que nós es temos sobre visto los efectos en é las alteraciones climáticas uma en la temperatura. realidade Y aquí que tenemos se revela efectivamente un análisis as cores são cada vez mensual. mais escuras, são Y temperaturas mais baixas, entonces rochas mais cada vez son altas, temperaturas montanhas mais altas. verdes son Temos aqui más dois bajas y el rojo cenários más oscuro son geográficos temperaturas más altas. e Tenemos tal, aquí en el escenario basicamente 4.5 y períodos temporais 8.5, que tenemos 2021-2022, básicamente ríos cenário temporales acontecido 2021. segundo o IPCC, portanto, o painel intergovernamental para as alterações climáticas Aquí el da panel UNEP, que fala intergubernamental das alterações para
las interacciones climáticas de las Naciones Unidas, hablando de este escenario. Los gases de efecto invernadero aumentan y después empiezan al principio del siglo y después terminan descendiendo hasta al final del siglo. Aquí tenemos un escenario más severo, más extremo, donde se prevé que los gases de efecto invernadero aumentan hasta el final del siglo y tenemos el triple de las emisiones que tenemos actualmente. Entonces, por eso los análisis son diferentes. Aquí tenemos por los colores, vemos claramente la concentración del tiempo más caliente en los meses de primavera, verano y otoño. Vemos que en el escenario 4.5 hay un aumento medio de la temperatura de 2 grados en Albán, 1.9 grados en el litoral norte y 2 grados en el Parque Nacional. Y aunque en el escenario moderado, ya todo está, la temperatura está por encima de lo recomendado y esto ya es preocupante. Tenemos el escenario 8.5, aumento de la temperatura máxima de 4.9 en Albán y 4.3 en litoral norte, 4.6 en el Parque Nacional. Y por tanto, esta tendencia de aumento de la temperatura, el aumento de las olas de calor, disminución de la humedad del aire, hace aumentar el riesgo de incendios exponencialmente y también la escasez de agua. Aquí tenemos los niveles de precipitación en azul oscuro, nos dicen las más precipitación, más claro, menos precipitación. Aquí tenemos las precipitaciones de los meses de noviembre y diciembre. Vemos que existe una menor precipitación dentro de los mismos meses de mayo y septiembre. Y en el escenario 8.5, dentro de los meses de marzo y diciembre. Si reparamos también en esta parte que hasta 2007 y hasta 2100 después habrá una disminución de la precipitación, especialmente ya en enero y en diciembre. Esta concentración de la precipitación en meses específicos nos trae problemas, porque después existen todos los fenómenos extremos, inundaciones y un conjunto de problemas asociado a esta concentración y a esta intensidad de la precipitación. Entonces, después, no podemos dejar de analizar esos incendios forestales. Entonces, tenemos un mapa de los incendios, la ocurrencia y la recurrencia en el Parque Nacional, donde toda esa área que tiene este color, que ya tuvo un incendio por lo menos una vez, y por lo tanto, como ustedes pueden ver, tenemos una buena parte del Parque Nacional que ya tuvo un incendio por lo menos una vez. Lo que nosotros conseguimos ver a través de este análisis entre 1965 y 2022 es que la variación de la área, del área ha disminuido y cada vez arden menos sitios. Entonces ya no está aumentando el nivel de los incendios. Por otro lado, las zonas donde la recurrencia de incendio ha aumentado año tras año, y estos puntos, los más oscuros en el mapa, son efectivamente los lugares donde hay más recurrencia de incendios. Y para ese salvamento, como hemos visto con los datos anteriores, que él va a ir aumentando año tras año. Después, hacemos también en el aspecto de la parte de inundación costera y el aumento del nivel medio del mar. Y en el Parque Natural del Litoral Norte, estamos viendo cómo tenemos esta franja de este parque y cómo fue posible crear modelos topográficos con drones para tener parezones en la altimetría, para ver cómo de alguna forma pierde esa sedimentación. Y como ustedes pueden ver, que es en esta franja al norte, más anaranjada, más rojiza, será una zona de inundación de AFI. Y ahí vemos que esa inundación costera es uno de los grandes problemas que tenemos en esta región. Y es para que ustedes tengan una noción, que en 5 años, en 2018 y 2023, esas dunas, nosotros tenemos el mar, tenemos la playa,
tenemos la duna y tenemos lo que es el pantano. Estas dunas, por la fuerza del agua, hicieron que tuviera una vuelta de 77 metros este año. Y en esta parte de los 4 metros lo estamos viendo. Y en la parte más sur, que es lo que hemos visto a través de esto, que es una zona que ven a través de que va a oscilar desde los 16 y los 38 metros de duna. Y por lo tanto, la progresión, el proyecto de arquitectura es que en el parque completo hasta 2033 sea de 28 metros. Y decimos, por ejemplo, que al nivel de la adaptación de las empresas, el nivel de las políticas más creativas. Estamos viendo que en la playa hay hoteles que tienen unos complejos deportivos que tienen que ser relocalizados, como un campo de fútbol, por ejemplo. Y eso es un campo contrario que hemos visto por el agua del mar. Entonces es importante, son zonas reactivas. ¿Y qué se espera? Esos efectos se han visto cada vez más. Y entonces necesitamos levantar conciencia sobre estos impactos climáticos y tener políticas más de proactividad en vez de reactividad. Otro aspecto importante es ese espectro que es muy importante y muy común en Portugal y en España, y yo diría en toda Europa, que es la pérdida de la población, principalmente en estas zonas rurales, principalmente en estas zonas más aisladas, fuera de los grandes centros urbanos. Hablaremos de 10 años, 2011-2021, pérdida del 21% de la población. En Alfón, 10% de la población. Entonces, ustedes pueden ver que esas alcaldías del lado derecho, donde vemos acá, son 1%. Y va a tener un aumento de cerca del 11% hasta 2050, porque ciudad del litoral está más desarrollado, las ciudades crecen y por lo tanto esa es la explicación. Y hasta 2050 vemos que el Parque Nacional del Gerau, vamos a ver que está al 50% y en el Alvão un 50%. Entonces no hay una política de sostenibilidad que el gobierno dé y que aumente la pérdida de población. Y la población en los territorios hace parte del ecosistema. Todos los sistemas socioecológicos del área protegida depende de la población. Pero no hay una política de sostenibilidad que lo aguante. Ustedes pueden ver esto también en las alteraciones del uso del suelo. ¿Qué vemos? Superficie artificial versus área florestal. Lo que tenemos aquí es que en las zonas rurales, en Alvão y en la parte norte, la pérdida de la densidad poblacional hace con que haya pérdidas superficiales, las cosas sustituidas por el hombre, ¿no? De áreas florestales, pérdida de patrimonio geográfico, pérdida de patrimonio edificable, de tradiciones, de todo eso. Por otro lado, en el área de Pacenda, vemos es el inverso, la ciudad crece cerca de las áreas florestales y se presentan áreas o superficies artificiales. Una vez más, es una grande traba a la sustentabilidad. Y por tanto, vemos este proyecto, como vimos, tiene mucha información. Yo no los quiero fatigar, pero aquí yo puse importante algunos de los principales impactos que fueron recogidos en nuestro proyecto, que estamos viendo el aumento del calor, aumento del riesgo de incendio, los cambios de los cursos de agua y cómo ellos disminuyen. Algunas oportunidades también, que es el prolongamiento del tiempo seco en octubre y noviembre, en algunos casos mayo y abril. Alteraciones en la biodiversidad con impactos en la agricultura y en el empobrecimiento del suelo. Concentración de lluvias, intensidad de lluvias, toda la línea de la costa que hemos visto y pérdida de la atractividad de las playas y de las dunas. Y en el nivel directo en el turismo, yo coloqué algunos impactos de condiciones más extremas que afectan la seguridad de los practicantes de los deportes al aire libre. Entonces, es ese cierre y destrucción de estructuras de senderismo u otras. Impacto en la disponibilidad de los cursos naturales, no, porque es que es aumentar las visitas de este territorio. Oportunidades, por lo tanto, se han hecho muchos estudios sobre esto.
y esos patrones climáticos cambiando generan cambios en esa búsqueda turística y por lo tanto vamos a tener estos cambios climáticos. Y las empresas y los empresarios y los organismos públicos tienen que adaptarse también, porque aquí es lo que acontecerá efectivamente una alteración de esos patrones de turismo y de sostenibilidad. Y no de ayer o anteayer salió una estadística con un mapa diciendo que hay ganadores y perdedores aquí con estos turistas por estas alteraciones climáticas. Entonces, esto es uno de los hitos que parecía el destaque. Y en el norte de Portugal había estado dos niveles abajo de Galicia, porque ella era la principal que aparecía allí, o entre las principales. Entonces, esta región se está tornando la más favorable en determinadas prácticas, que no antes no existían las condiciones más favorables. Por lo tanto, tiene que ser analizado caso a caso. Riesgo de deshidratación, cansancio son algunos de los ejemplos. Cambios del paisaje, en la diversidad, reducción de la atracción por estos lugares, de los ambientes naturales para la práctica del turismo al aire libre, el marítimo, estabilidad costera, dificultad de acceso y utilización de áreas turísticas. Entonces, estos son los ejemplos. Este es ese caso donde tenemos algunas escuelas de surf en esa región. Y tenemos los efectos, el mar comienza cada vez más a excavar el fondo, esa zona cerca a la playa. Y esto hace que todo se torne más intenso, las olas son más intensas. La playa, ella está más vulnerable a la erosión costera. O sea, tenemos un problema. Ciertas escuelas trabajan esencialmente con niños y con personas que están iniciando la actividad. Y de repente la playa altera las condiciones favorables. Y esto genera niveles de adaptación. Una de las dos, una. O la empresa se segmenta y a buscar otros puntos en un nivel más intermedio o profesional. O entonces vamos a relocalizar la actividad para zonas donde efectivamente sean óptimas para aprender la actividad. Por lo tanto, después hicimos un modelo económico. Sacamos una fotografía de la economía portuguesa para intentar medir los efectos potenciales de las alteraciones climáticas en la economía portuguesa. Creamos un escenario base, que es esta referencia, basados en los años de capital físico, en los incendios que se tuvieron en Portugal. No sé si ustedes se acuerdan, pero en 2017 tuvimos unas ondas de calor brutales, tuvimos un gran incendio de Portugal. Murieron cerca de 66 personas, más de 250 heridos, y por lo tanto fue una gran tragedia para Portugal. No solo en las pérdidas de vidas humanas y en la vida de las personas, pero también en la economía. Y por lo tanto, nosotros modulamos tres escenarios de alteraciones climáticas, moderados, leve, medio y grave, como ustedes pueden ver inmediatamente. Y en este escenario medio, moderado de alteraciones climáticas, estas alteraciones climáticas pueden representar menos 1.4% en el PIB portugués, que es un valor muy grande. Al nivel de la inversión son 3.3% y el índice de precio al consumidor de 0.39. En ese escenario grave, 2.2% del PIB y 4% de inversión. Entonces, esto es muy real y es peligroso para que muchas veces estén algunas cosas que personas que hablan de las alteraciones climáticas, de la situación, efectivamente, cuando nosotros analizamos los espectros, y el caso de Portugal es muy perfecto porque fue probado científicamente que es una consecuencia de las alteraciones climáticas. Entonces, aquí de ahí es el primer modelo portugués de impacto a las alteraciones climáticas en la economía portuguesa. Pueden ver los impactos en el valor porcentaje sectorial, y por lo tanto vemos aquí esos objetos primarios que obviamente serán principalmente afectados retirando las pescas, y desde los impactos después en las áreas que están relacionadas con turismo también existe. Es importante aquí los deportes terrestres, transporte aéreo, servicios turísticos, pero parece poco, pero grano a grano vamos a hacer un pastel cuando necesitemos. Entonces, esto sugiere
las zonas y las políticas de reconstrucción inmediatamente de las catástrofes para minimizar los impactos. Y sugiere también que si no son hechas políticas de reconstrucción, los impactos de la productividad en el PIB y en el empleo serán catastróficos en muchas de las situaciones y podrán afectar severamente la economía local, la economía regional y después contaminar otras áreas de la economía. Y después se sugiere también un conjunto diversificado de actividades en los bosques, en las áreas protegidas, que básicamente compensen de un lado y del otro. Entonces, o sea, cuando haya esta construcción que ustedes siempre en el pensamiento, estas políticas de resiliencia, entonces esto no puede pasar en el futuro. Por lo tanto, si voy a construir, tengo que construir en un lugar mejor, tengo que tener una visión a largo plazo, sino de otra forma se construirán algo y se va a tener que construir 5 años de nuevo y no tiene mucho sentido en el nivel económico de inversión. Y después, estamos casi en la última fase, por lo tanto es importante que sus recorridos a pie, las rutas de senderismo, que es lo que tenemos aquí, a través de drones y trabajo de campo, hicimos un levantamiento de las rutas de senderismo que existen en los parques y después modulamos el riesgo a las alteraciones climáticas de esas rutas. Y la conclusión, llevando en consideración esa recurrencia del incendio y después dos variables que son muy importantes para la erosión del suelo, la del declive y la curvatura, por causa del agua que pasa por ahí, cómo es que ella escurre. Entonces son cosas más técnicas, no deber no entra ahora, pero ¿qué tenemos aquí? ¿Qué sacamos de esa conclusión? En el litoral norte, no hay riesgo ni vulnerabilidad de riesgo de cambiar las rutas por cambio climático. En el alfón el escenario es el contrario. Yo tengo aquí los porcentajes porque no me las sé, pero solo para tener idea, estas rutas de senderismo en el Alvón es 46% de riesgo muy alto y 53% de riesgo muy bajo. Entonces, ¿qué tiene que ser reconvertido? Están vulnerables los efectos de las alteraciones climáticas. Es más dispar, tienen 50 rutas más o menos, y pasa que 60% tienen un bajo riesgo, 30% nivel intermedio de erosión y el 30% al alto. No me voy a alargar mucho, estoy ya casi acabando, pero hicimos un estudio sobre la implementación de las tasas turísticas con el escenario a lo largo del año. 1 euro en la época baja y 2 en la época alta. La conclusión es que este estudio es muy curioso, porque con la intensidad turística, cuando ella aumenta, aumenta el gasto de las alcaldías, y las alcaldías después no consiguen recuperar su inversión, lo que es problemático. O sea, básicamente lo que nosotros llegamos a la conclusión de que en muchos casos de la implementación de la tasa turística consigue suplir parte de esa inversión. Como ustedes pueden ver ahí en los porcentajes, hay algunos casos en el que el 86% y en el otro 115%. Y en otros casos, lo que pasa es que cerca de 3% de ese presupuesto anual de la alcaldía se consigue ser compensado con las tasas turísticas, que pueden ser reinvertidas en sostenibilidad. Pueden servir para hacer cosas muy interesantes también. Este es el último caso que les voy a presentar, que nos enfocamos en el Alvón, porque allá no hay nada, no tienen un solo estudio, no hay nada. Entonces queríamos saber cuáles eran las barreras al desarrollo turístico sustentable en el Alvón. Entonces, es un caso muy típico en Galicia y en otras zonas del interior de España. La principal barrera son los conflictos de autoridad. ¿Quién gerencia al parque y a la población? No entran en concordancia nunca. Y la concentración turística en algunos locales, demasiados turistas, ruido, carros, motos, falta de infraestructura, señalización, acceso, rutas turísticas. Otra cosa muy importante para hacer una política de desarrollo sustentable es efectivamente analizar los segmentos del mercado.
aquí hicimos algunas investigaciones con los turistas intentando ver cuáles eran los segmentos, quiénes eran los que buscaban un área protegida. Y la conclusión es que este segundo segmento es un segmento de relajistas, escapistas, amantes de la naturaleza, o sea, ecoturistas, y son el segmento que está más dispuesto a recorrer grandes distancias, tiene mayor rendimiento mensual. Ellos son los que más noches pasan en el destino, tienen el mayor gasto medio diario. No parece que hay grandes dudas que cuál es el segmento más ventajoso aquí. Entonces vamos a dejar eso aquí. Eso puede ser aplicado en muchas áreas. Entonces vamos a dejar los segmentos que como este del lado derecho. ¿Cuál es el factor de atractividad? La proximidad y ser barato. Esto quizás no compensa a largo plazo porque es alguien que va a ir una tarde, baño, pero deja basura y deja impacto y no deja nada en el territorio, eso no nos sirve y después se va para la casa. Capaz ni siquiera va a ser efectivo porque después va a hacer falta como una invitación incluso política de no querer diferentes segmentos. Queremos otro tipo de visitantes más próximos de lo que dijo Paulo Freire. Como conclusión encontramos cuatro caminos como roteiro de las áreas productivas: educación de la área de una sociedad sustentable, integrar proyectos formativos, los principios de la sustentabilidad. La mayor parte de los cursos de turismo en Portugal no tienen una cadena de sustentabilidad. Es preocupante. En 2023, ya con el Green Deal de la Unión Europea presente. Por tanto, codificar los profesionales para la práctica de la sustentabilidad. ¿Qué es esto a nivel práctico? No es solo algo bonito para colocar en un website, son cosas prácticas que pueden ser hechas y tienen impactos y es posible ganar dinero con la sostenibilidad. Y ese es el desafío completamente. Después, desarrollo socioeconómico sustentable, llevar la economía a los valores naturales, más de innovación, adaptar toda la economía a la emergencia climática y utilizar la economía como factor estratégico de retención y fijación de las poblaciones, que es lo más importante. Incluso, ya casi vamos a acabar, gobernanza para la sustentabilidad. Por lo tanto, reparen, se necesita cada vez más gobernanza transparente, colaborativa, próxima de las poblaciones. Y el único camino para la sostenibilidad en el caso de las áreas portuguesas y el mundo rural es efectivamente la distribución equitativa de beneficios. Las poblaciones tienen que ganar con ecoturismo. Si nosotros queremos fijar personas, si queremos traer personas para nuestro hogar, tenemos que distribuir los beneficios. De otra forma, no hay más de nuevo política de sustentabilidad que resista. Porque las personas comienzan a sentir que los otros ganan todo y yo no gano nada. Yo aquí tengo la autenticidad, tradiciones, gastronomía, pero el dinero todo se lo llevan y de mi lado no va ninguno, no. Y yo solo tengo preocupaciones y quedo en el final de la historia, quedo con los impactos solamente. Comunicación, se necesita comunicar la identidad de las áreas protegidas, se necesita comunicar los impactos positivos a las poblaciones también y por lo tanto hacer comunicación diferenciada entre las partes interesadas, empresarios, turistas, políticas de comunicación distintas para los públicos objetivo, que son diferentes. Entonces decimos, para concluir, que pueden ir a nuestro sitio www.clicktour.pt, toda esa información que ustedes vieron acá, que les pasé, está mucho más detallada en ese guión para el turismo sustentable en las áreas protegidas del norte de Portugal. Está disponible gratuitamente para que puedan hacer el download y tener información más detallada. Tengo la seguridad de que hay muchas cosas allí en ese guión que puede ser aplicado al contexto del mundo rural y a las áreas protegidas de Galicia.
Por lo tanto, muchas gracias por su atención. Os efeitos das alterações climáticas são agora uma certeza. O norte de Portugal terá de lidar com o aumento da frequência de eventos extremos, secas e subida do nível do mar. Ao mesmo tempo, o setor do turismo, tão relevante nas economias, tem cada vez mais impacto em áreas protegidas, onde o turismo de natureza surge então como estratégia de desenvolvimento. Nascido desta necessidade, o Click Tour tem por objetivo apoiar o desenvolvimento de um turismo resiliente às alterações climáticas nas áreas protegidas do norte de Portugal. Considerando os desafios climáticos e a elevada vulnerabilidade do setor, focou-se no Parque Nacional da Peneda-Gerês, no Parque Natural do Alvão e no Parque Natural do Litoral Norte. A análise de impacto climático permitiu perceber que, até ao final do século XXI, espera-se que a temperatura média suba mais de 1,5 graus, a precipitação reduza, aumentando o risco de incêndios florestais, Parque Nacional da Peneda-Gerês e no Parque Natural do Alvão. Até meados do século, espera-se um recuo da linha de costa em 28 metros. Ao nível socioeconómico, esperam-se descidas no valor acrescentado dos setores primários e do turismo e quebras no emprego. Neste cenário de alterações climáticas, exploraram-se aspectos para o turismo resiliente. Por um lado, como atividade fundamental, surge o pedestrianismo. Verifica-se que o Parque Natural do Alvão e o Parque Nacional da Peneda-Gerês apresentam os percursos de risco mais elevado perante os impactos do clima. Noutra perspectiva, considerou-se a aplicação de taxas turísticas que poderão dar origem a um aumento da receita dos municípios, até 3%. Por último, um foco particular ao Parque Natural do Alvão permitiu perceber a necessidade de se estimular a participação local e apostar no ecoturismo. Focado na avaliação do impacto, o projeto delineou, por fim, 4 caminhos de resposta e adaptação para um turismo sustentável e resiliente, na educação, desenvolvimento, governança e comunicação. Venha conhecê-los! Después de estas charlas tan interesantes.